Viene el silbatazo y arranca la pasión del mundo a través de TVC Deportes. Estos cuartos de final de la Copa MX, le reiteramos el saludo con mucho gusto a Gilberto Alcalá en los comentarios, su servidor Luis Castillo en el relato, cuando de inmediato aquí sale el balón con Gerardo Espinosa tratando de venir rápidamente. Teo Gutiérrez, aquí viene el colombiano, Teo, Pedro Hernández, ¿qué dice el árbitro? ¡Hay penal, Gilberto! Penal, penal, creo que de entrada sí es, sí, sí lo traba, vamos a ver si es con la intención, si es imprudente, si es temerario, si es lo que quiera, lo que dice la regla, pero Gutiérrez sintió el contactito inmediatamente al césped, estaba muy cerca, también hay que darle su mérito, su crédito a Jorge Antonio Pérez Durán, ahí está, mira, va sobre él. Ya viéndola, Gilberto, a ver, este ángulo nos ayuda. Mira, sí hay, sí hay. La ventana sí existe, ¿no? Y bueno, Teófilo Gutiérrez, pues ni tardo ni perezoso, no la va a dejar escapar, ¿no? Está la jugada. Creo que la falta existe, para mí, bien sancionada, imprudente, temeraria, como le quieras, pero sí hay falta. Va a venir Teo Gutiérrez. Ahí pedía Teo Gutiérrez tarjeta amarilla para Pedro Hernández Franco. No, eso no. Así que al 73, Cruz Azul, con la oportunidad de irse al frente en el marcador, aquí en el Estadio Azul. Buena jugada de Teo Gutiérrez, consigue el penalti y se va a enfrentar a este Edgar Hernández. El rostro del colombiano, refuerzo esta temporada para el Deportivo Cruz Azul. Algunos gritos de azul, azul en la tribuna, con la mirada fija. Así que ahí está Toño Pérez Durán, checando que nadie ingrese al área. Viene el silbatazo. Teo ensaya el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Gol! ¡De Teo Gutiérrez! Al 74 de juego. Cruz Azul ya gana 1-0, Gilberto. Bueno, un cobro extraordinario, ¿no? De Teo Gutiérrez, hay que decirlo, mira, engaña completamente al arquero Hernández y después la coloca muy bien ahí Teo Gutiérrez, extraordinario el cobro, el 1-0 para Cruz Azul. Bueno, de algo servirá si es que llega a la culminación del tiempo reglamentario. Mira, ahí está diciendo, está pidiendo concentración. Concentración, cerebro, inteligencia. Toño Pérez Durán termina el partido. Cruz Azul con gol de Teo Gutiérrez por la vía del penalti. Se impone 1-0 a Jaguares de Chiapas. El equipo de Cruz Azul está en semifinales. Espera el ganador de Tecos o América para conocer a su rival.